Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Les doy la bienvenida en nuestro nuevo unboxing en esta semana. Igual lo vamos a hacer un poco más adelantado porque me atrasé un poco con los anteriores unboxing y creo que se merecen otro nuevo unboxing esta semana, o sea, dos, para compensar ese atraso. Pero bueno, el día de hoy tenemos un unboxing de un juego de Monopoly. Ya se acabó el mes amarillo, así que vamos a reiniciar con los unboxing que tenemos pendiente en cuanto a Monopolies. El día de hoy tenemos un Monopoly que me habían solicitado, el cual se los presento a continuación. Aquí lo tenemos, es un Monopoly Stranger Things, es de la serie tan popular de Netflix. Ahí cabe mencionar que hay dos versiones de este popular juego. Y de esta serie. Hay una versión que salió hace unos 5 años que abarca solo de la primera temporada. Y que a mi parecer tiene un diseño bastante simple, muy sencillo, nada interesante. De hecho, ese nunca pensé en adquirirlo. Pero afortunadamente Hasbro se dio cuenta y también Parker Bros se dio cuenta de que tuvo mucho éxito la serie y no la quisieron dejar atrás, así que sacaron esta edición que para los compradores más exigentes como yo consideraban que la otra edición no era para coleccionistas, por lo que tanto sacaron una edición que ahora sí es una edición de coleccionista. Un poco más cara, pero con mucho mejores artículos y mejor diseño. Esta vez sí se esforzaron bastante a diferencia de la anterior edición. Y esta sí está basada en la temporada del 1 a la 3. Entonces es la edición más completa que hay hasta el momento, mientras no saquen la cuarta temporada todavía. Y pues bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar de primera instancia? Bueno, la caja es bastante bonita. Es un diseño muy bonito de Monopoly. Ya últimamente, pues los Monopolies ya no es el típico diseño largo de la caja y delgado. Ahora van cambiando un poco, así no sé, más dinámicos de acuerdo a la temática que estén manejando. En esta ocasión, pues se trata de una serie que está ambientada en los años 80. Entonces tenemos una televisión ya antigua, bastante antigua ya de la época, con un reproductor de videocasetera arriba, viendo por supuesto los videos de los sucesos que se graban luego en la serie. Tenemos atrás algunas cosas que trae este Monopoly. Trae bastantes tokens. De entrada, pues nos están dando 11 tokens. Lo normal es que en un Monopoly den 6 tokens. Aquí tenemos una gran variedad de tokens. Algo que cabe mencionar es que en la anterior edición a mí no me gustó para nada porque solamente ponían una cantidad de tokens de un color y la otra de otro color y ya decían que eran de uno era del mundo normal y otro era del mundo al revés. La verdad no me gustó, considero que eso fue muy carente de imaginación de parte de los diseñadores de ese Monopoly, solo para ahorrarse pues ese detalle, nada más le cambiaron el tono de color del metal a más oscuro y ya con eso dicen que ya es algo nuevo, ya bueno, pero ya tranquilizándome, pues aquí en esta edición, como pueden ver, además de traer 11 tokens en el juego, también nos llama la atención que están agregando estas tarjetas de secreto y también las tarjetas de transmisión. Tienen una caja en forma de los cassettes antiguos para escuchar música o audio, pues. Además de que nos está incluyendo un dado triangular. Vamos, parece ser que se está usando para poder cruzar para poderte mover entre los túneles. Parece ser que va a haber en este juego hay un nuevo reglamento. No es como el Monopoly ordinario. Parece ser que vamos a poder movernos entre los túneles que hay por debajo de la ciudad. Y va a depender del número de la cara que saquemos de este dado, seguramente. Y también llama la atención que aquí nos aparece una imagen de parece ser de una de las casas y hoteles y de los dados. De entrada nos están comentando que que brillan en la oscuridad. Vamos a ver si de verdad brillan como es en el Monopoly
de la casita del horror de los Simpson, que también los tokens brillaban, pero aquí son las casas las que van a estar brillando, los hoteles los que van a estar brillando, al igual que los dados. Bueno, una vez que ya vimos lo que nos está promocionando la caja, pues vamos a hacer la abertura. Pero, pues, obviamente, como en la serie, pues hay un mundo al revés. Por lo tanto, todo cambia en el mundo al revés, al igual que en este Monopoly. Quizá la abertura podemos ver que en realidad era solamente una carcasa lo que tenían en el exterior. Y por dentro, la caja verdadera se ve bastante diferente, ya con un diseño, pues, como en la serie, que se observa que en el mundo al revés hay enredaderas como de tejido ahí extraño, y también ahora en la videocasetera ahora dice corre. Ya todo pues cambiado de una manera como más pues ambientada en ese mundo grotesco, el mundo al revés. Es un gran detalle eso que hayan agregado. Y vamos a hacer ahora sí la abertura de la caja. Una vez realizada la abertura de la caja, podemos encontrar lo que son las reglas, que al parecer sí va a haber algunos cambios con respecto a las tarjetas y a la nueva actividad de los túneles, que va a depender de los dados y también de las tarjetas de secreto y de transmisión. Vamos a ver en un momento más cómo vienen. Tenemos aquí el tablero y tenemos aquí los tokens. Vamos a ver de una vez los tokens. Están en un lugar aparte. Vienen muy bien aquí protegidos. No los voy a sacar porque, como ya dije, es una edición de colección. Yo prefiero no sacarlos, y más cuando vienen en este tipo de plástico que se dobla fácilmente. Entonces confórmense con verlo solo así y véanlo. Las imágenes en grande que les estoy poniendo también en la pantalla. Pero bueno, podemos ver que hay una patineta. Tenemos aquí el gorro que usaron en esa tienda de helados. Tenemos un cassette de audio, un dado poliédrico. Tenemos también una cámara antigua, el sombrero de Hopper, el policía. Me parece que era el Demogorgon que expulsa a uno de los niños en la última temporada de la primera. Un waffle que le gusta a 11. Tenemos un walkie-talkie ya bastante antiguo. Una resortera. Y el bat con púas, que es bastante popular no solo en esta serie. Y pues bueno, confórmense solo con verlo de esta forma, audiencia. Ahora veamos qué es lo que viene aquí adentro. Una vez quitando el tablero, podemos ver que ya hay un área muy bien ordenada aquí. No es como igual, ya sé que estoy haciendo mucha referencia a la otra edición, pero es que la otra edición la verdad era nefasta. Ni siquiera tenía una caja divisora como esta. Y eso hacía que las tarjetas, los billetes, todo se doblara. Era bastante incómodo realmente, y aquí se esforzaron bastante y pusieron un espacio para cada lugar, muy ordenado. Tenemos los dados. Vamos a probarlos más en la noche, a ver si de verdad brillan en la oscuridad. Y tenemos el dado de tres caras. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. En cuanto a las casas y hoteles, ahora van a ser cambiadas por fuertes y escondites. Los fuertes van a ser lo que era antes las casas, y los escondites van a ser ahora lo que son los hoteles. Y en los hoteles pues tenemos que el material es igual que el de los dados, es un material que brilla en la oscuridad, y vamos a comprobar si de verdad brillan en la oscuridad como dice la caja más tarde. Luego podemos encontrar el apartado de los billetes. Tampoco los pienso sacar porque realmente no le veo el caso. Todos los billetes tienen el mismo diseño, entonces el diseño que ven ahorita es el mismo que van a encontrar en los demás. Tenemos la imagen de dos demogorgones en cada esquina inferior y lateral también del lado derecho. Vamos a encontrarlos. Diseño un poco sencillo, pero yo creo que es adecuado para este juego. Al menos aquí sí arreglaron lo del diseño, no como en el otro. Tenemos luego las tarjetas de videocasetera.
aquí no va a haber como tal las dos tipos. Bueno, sí va a haber dos tipos de tarjeta. En realidad, tenemos las tarjetas de transmisión que van a estar guardadas en esta caja muy bonita, que es como de esos reproductores de cassette de audio de los 80 y antiguos. Tiene esa forma. Ahorita vamos a revisar la abertura para ver cómo vienen las tarjetas. Y luego tenemos esta carpeta que son tarjetas especiales de secreto. Vamos a ver también más adelante qué función tienen, pero según lo que he leído hasta el momento en la caja, son tarjetas de tipo arca comunal o suerte, pero que van a tener un efecto devastador para el que, para a quien se le aplique. O sea, no son tarjetas que roba 5 billetes o avanza hacia la salida y cobra 200. Según lo que he leído, son tarjetas que van a ocasionar realmente un cambio muy fuerte en el juego para el que la use. Pero vamos a ver cómo se pueden aplicar en un momento más. Pasemos a ver ahora el tablero. Listo, ya desdoblando el tablero podemos ver cómo es que en el centro tenemos un arte de la serie. Podemos ver a todos los protagonistas y podemos ver también aquí una imagen de fondo como si estuvieran en el mundo al revés. Es un arte conceptual bonito que pusieron ahí, incluso se ve como si fuera un vidrio roto el que tuvieran acá en el centro. Y pasando ahora sí a las propiedades, pues vamos a ver rápidamente las propiedades. Están basadas en todas las localizaciones que se vieron desde la primera a la tercera temporada de la serie. Vamos a verlas rápidamente porque creo que hay mucho que decir con respecto al nuevo reglamento que hicieron y al diseño de algunas tarjetas. Entonces empecemos a ver desde las propiedades más baratas. Tenemos aquí algunas propiedades, incluso también tenemos que pagar, también vamos a tener que pagar algunos impuestos al Demogorgón y tenemos los túneles. El túnel número 1 que vamos a ir recorriendo, y ahorita les voy a explicar en qué consiste los túneles, que es un nuevo regla que agregaron apenas. Tenemos incluso la comandancia de policía, también tenemos la cabaña de Hopper en donde está viviendo también 11. Sigamos bien. Después de la cárcel tenemos también el área de videojuegos. Tenemos también la biblioteca pública de Hawkins, el club de Hawkins también, una escuela de los chavos que asisten, el túnel número 2, tenemos también la granja en donde encontraron también a esos animales muertos en la serie, la casa de Ives. Tenemos también la casa del conspirador Murray. El Laboratorio Nacional de Hawkins también lo podemos encontrar. Entre el tiradero también de chatarra. El cementerio. La alberca pública también. La puerta que cierra también 11. Me parece que eso pasó en la segunda temporada. El cuarto de 11 también. No es que se vea mi cámara así, es que de por sí se ve oscura la imagen. En su cuarto se ve oscuro. De por sí aquí no le pusieron demasiado brillo a la imagen. Algunas localidades ya ni me acuerdo. Realmente creo que tengo que ver otra vez la serie para recordar. Pero pues para el que ya la vio recientemente, yo creo que debe estar ya más informado. El de Sollamentes también aquí lo tenemos, que le tenemos que pagar un impuesto. Y por último, la propiedad más cara, que era la feria. Ahora pasemos a ver en qué van a consistir la temática de los túneles. Bueno, como ya había comentado hace un momento, ahora las tarjetas de arca comunal y suerte se van a dividir en estas tarjetas de transmisión y en las tarjetas de archivos secretos. Entonces, haciendo la abertura de esta caja,
tenemos aquí que vienen en realidad las tarjetas revueltas, no solamente de, pues de las tarjetas de transmisión, sino que también ya vienen los títulos de propiedad también aquí. Es muy bonito que los hayan agregado ahí. Vamos a separarlas y primero vamos a ver los títulos de propiedad, cómo viene el diseño. Pues el diseño viene igual, nos están diciendo ya con cuántos fuertes y cuántos escondites tendríamos que cobrar la renta dependiendo del número que tengamos. Lo que me encanta es que hayan agregado atrás de cada título de propiedad una mini imagen del título del inmueble correspondiente. Eso me encantaría que lo hicieran en todos los Monopolis, que atrás agregaran pues una imagen del título del inmueble correspondiente. Eso ayuda bastante en el momento del juego para que no se te revuelvan las tarjetas. El diseño considero que pudieron haberlo puesto con un fondo negro para que se viera pues más ambientado así al suspenso de que quiere dar siempre la serie. Pero de todas maneras se agradece que lo hayan puesto. Es como si fuera una fotografía de una cámara instantánea de aquella época. Entonces el diseño pues yo creo que está muy bien, no está mal. Ahora veamos cómo vienen las tarjetas de transmisión. Las tarjetas de transmisión tienen este diseño de un cassette de audio ya antiguo, ochentero, y todos tienen prácticamente este diseño. Son bastantes cartas, me parece que prácticamente están la misma cantidad de cartas, de tarjetas que tendríamos de arca comunal y de suerte ya resumidas cuentas en esta baraja. Y vamos a ver lo que dicen algunas. Por ejemplo, tenemos aquí que todas estas tarjetas, por lo general, cuando vienen tematizadas como en este Monopoly, pues van a venir con referencias a la serie. Prepárate para un viaje salvaje. Avanza hacia la Fire Rooms, o sea, hacia la propiedad más cara del juego, de hecho. Y si pues no tiene dueño, la puedes comprar en ese momento. Tenemos otra tarjeta acá. Baja la velocidad, Romeo. Steve tiene algunos consejos románticos para ti. Regrésate 3 espacios. Tenemos otra acá que habla de teorías conspiratorias antes de dormir. Saca el sofá plegable, es una gran idea. Avanza hacia la casa de Murray y si tú pasas por la salida, cobra 200 Monopoly dólares. Entonces, realmente todas estas tarjetas pues vienen con mensajes que te pueden realmente ayudar bastante. Vienen con una frase pues que hace referencia a algún capítulo de la serie y al final te trae algo que te puede ayudar de mucho o algunas cosas que pues realmente no te ayudan tanto. Esto sí te puede ayudar, te están dando ahí 200 Monopoly dólares y así. Prácticamente todas las tarjetas vienen con un mensaje que debe ser alusión a la serie y además de eso con con un acto que puede ser benéfico o no tan benéfico para ti. Me hubiera encantado que hubieran puesto una imagen, que al lado de toda la escritura hubieran puesto una imagen que hacía alusión a ese segmento de la serie. Pero lo quisieron hacer un poco más minimalista y solo poner el puro mensaje. Bueno, de todas maneras, creo que ya hicieron un gran esfuerzo con toda la anterior personalización que le hicieron a este juego, como para ponerme así de exigente. Luego tenemos las tarjetas de secreto. Vienen en esta especie de carpeta de cartón y las podemos ir sacando. Ahora, ¿en qué van a consistir? Bueno, tenemos que revolver estas tarjetas de secreto con las tarjetas que venían aquí, que son las de transmisión antes de iniciar el juego. Las tenemos que revolver y ponerlas en la casilla que aparece de este lado al inicio del juego. Entonces, eso es todo lo que se tiene que hacer. Son tarjetas, como ya les dije, muy especiales estas, porque aunque tengan el mismo diseño que el cassette, realmente cuando los vemos de enfrente vienen con un diseño diferente, un poco distinto, y son tarjetas en realidad que dicen el mundo al revés.
Y esta tarjeta, por ejemplo, o sea, son tarjetas que realmente te van a beneficiar bastante a ti si tú las usas. Y en todas viene un mensaje que son tarjetas de secreto y que lo mejor que debes hacer es mantenerlas en secreto. O sea, una vez que saques una de estas tarjetas de la baraja que dejes aquí, lo más recomendable es que la pongas boca abajo y que no la vea el rival. Y la uses en el momento recomendable para activarla. O sea, no son tarjetas que se activen al instante, sino que puedes guardarlas y activarlas en el momento que consideres más adecuado. En este caso, tenemos esta tarjeta que dice que los rusos están jalando de las cuerdas. Y menciona que tú tienes, que si tienes un grupo de color completo, ya sea por ejemplo de azul o de rojo, o si incluso no las tienes completas, tú puedes obligar a tu oponente, a uno de los jugadores, que pague la renta de todo ese grupo de color que tengas. De preferencia, si tienes los tres grupos de color, te tendría que pagar la renta de las tres propiedades juntas. Entonces es demoledor eso, porque y incluyendo también, si tiene pues edificios, pues le vas a tener que pagar también esa misma cantidad. Entonces es bastante pues llamativo eso, puede hacer que cambie todo el juego realmente. Tenemos aquí otra también, que también la puedes activar en el momento que tú quieras, y te va a permitir quedarte con todo un grupo de propiedades que tenga tu otro jugador, incluyendo también los edificios. Entonces es bastante demoledor que, por ejemplo, tú ya tengas un grupo de color completo y que el otro sujeto que saque esta tarjeta de secreto te quite toda tu propiedad junto con los inmuebles que trae. Entonces son tarjetas demoledoras realmente. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarjetitas que si tienes la suerte de sacarlas puedes hacer que el juego cambie totalmente. Entonces eso es algo diverso que solo en este Monopoly trae y en otros no. Es un gran agregado que hicieron. Ahora, en cuanto a los túneles, como pueden ver, en realidad hay 4 túneles en todo el tablero. Entonces, una vez que tú caigas en uno de los túneles, automáticamente puedes lanzar este dado, dado triangular, que a mí me recuerda bastante el diseño a los dados que se usan luego en los juegos de Calabozos y Dragones. También hay un token que trae este juego, que es un dado poliédrico, que también me recuerda mucho a esos dados que usan en esos tableros de Calabozos y Dragones. Pues una vez que caes en uno de esas casillas de túneles, puedes lanzar el dado. Y una vez que lanzas el dado, si cayó, por ejemplo, en el número que está en vertical, vas a avanzar al túnel que te está indicando, al número de túnel que te está indicando. En este caso es el túnel número 2 y yo estoy en el túnel número 3. Avanzaría entonces al túnel número 2 que se encuentra de este lado. Si en dado caso de que lanzo el dado y me sale un 1 como un número vertical, entonces yo ya no hago nada y me tengo que quedar en esa misma casilla. No avanzo, me quedo ahí. Y esa es la única regla que trae para... yo creo que en realidad es una excusa solo para agregar estos dados que los niños también jugaban en varios al inicio de los capítulos de la primera temporada. Y pues bueno, eso sería todo en cuanto a este grandioso Monopoly. Realmente mejoraron bastante el diseño que ya tenía. El anterior diseño era nefasto, realmente no lo recomiendo para nada. Los van a estafar si compran el diseño anterior, que todavía sigue a la venta. Este diseño es mucho mejor, mucho más completo, y sí se considero que es un gran artículo de colección. De hecho, me recuerda mucho su diseño y todos sus artículos agregados a la edición de Monopoly de Deadpool, edición de lujo, que de igual manera su anterior edición era una porquería. Entonces yo recomiendo bastante esta edición, no se van a arrepentir. Realmente es fácil de encontrar, lo pueden encontrar en tiendas muy comerciales como Liverpool o Sanborns, o inclusive hasta en alguna bodega aurrera lo pueden llegar a encontrar de momento. Y como no tiene mucho que salió, es bastante fácil de encontrar. El precio es más o menos de $900 pesos, lo pueden encontrar en México.
Creo que en Amazon Estados Unidos lo pueden encontrar entre $34. Y pues bueno, sería todo con respecto a este Monopoly. Dejen sus comentarios, dejen retroalimentación, por favor, eso va a ayudar mucho al canal. Denle like a este video y si eres nuevo, pues aprovecha y suscríbete para poder tener oportunidad de ver nuevo contenido cada semana. Y de momento los dejo. Hasta la próxima.